Y estamos en vivo, damas y caballeros, desde el estadio RG La Presa, la Catedral del Fútbol 7. Para comenzar con este partido, es el clásico de aquí del estadio RG La Presa y lo va a jugar la escuadra del Atlético Mineiro enfrentando a Chacaritas, en el que esperamos sea un gran partido de Fútbol 7. Es el clásico aquí en el estadio RG La Presa y está por dar inicio. De amarillo está la escuadra del Atlético Mineiro, en tanto de azul está el conjunto de Chacarita. Esperemos que sea un buen juego. Equipos ya se conocen, son muy de barrio por acá y siempre suelen dar buenos partidos, buen espectáculo. Así que ojalá que sea un lindo partido el que estamos a punto de encarar y vivir aquí a través de esta página, su página, Toco y Me Muevo, desde el estadio RG La Presa, la Catedral de Fútbol 7. Ha pitado el juez central para darle la última indicación y bueno, estará todo listo. De corazón se lo digo y se lo comento que esta transmisión, al igual que todas las que haremos durante los siguientes días, serán dedicadas especialmente para Oscar Munguía, para Israel Munguía, su hijo, gran amigo de nosotros, gran amigo del canal, gran amigo personal, una maravilla de persona, y para toda la familia Munguía Ceniceros, quien ha sufrido recientemente el doloso perecimiento del señor Oscar Munguía, a quien reitero le dedicamos esta transmisión y todas las demás. Siempre en nuestros corazones, Oscar Munguía. Pita el juez, el trae ahora mismo, comienza el partido. Ya lo juega el conjunto de Chacarita enfrentando al Atlético Mineiro en la cancha del estadio RG La Presa. La maneja en el sector defensivo del conjunto de Chacarita. El pelotazo largo frente arriba a la bola que va por aire y de cabeza cortaba ya la saga. En el medio del campo la manejaba por acá, intentaba, Chacarita no puede por allá. Llega el disparo de Joshua. ¡Gol! ¡Del Atlético Mineiro! Ha caído el primer gol del partido, damas y caballeros, anotaciones del Atlético Mineiro. Cortesía de Joshua López, quien recibió la bola por la derecha, sacó un potente remate que fue al fondo de la red. 1-0, en ventaja está ya desde la escuadra de El Mineiro. Ojo a la bola que le cae a Elliot, y allá viene Elliot. Por derecha, buena apertura, tiro centro, corta la saga cuando buscaban la cruzada, ya intentando conectar con el Loco Coria. Pelota por derecha otra vez, arriba la bola, Rincone, bien la tocaron por allá con paredes cortitas, al final se fue desviado y tendremos por la derecha la ejecución de lateral. A ver la bola otra vez, la escuadra de Chacaritas, el balón que se escapa de la cancha, ya tendremos saque de banda por derecha otra vez para el conjunto de Chacarita. Conectando aquí en cortito, intentaba recuperar la bola de la escuadra de Atlético Mineiro. Arriba la pelota, bien cortaba la saga, quedaba el rebote, el servicio a frente. La va manejando nuevamente Joshua, que pisa el esférico y tira el servicio a frente buscando a Fede. Espaldas bien, agarraba la bola, era Ivo quien se quedaba con el esférico. Se la recupera por ahí Arturo Lalde, conectando en el centro del campo, pica Arturo, corta Fede. La bola para Jimmy Covarrubias, acá viene Jimmy. Pisa el esférico Jimmy y avanza por la izquierda. Sigue Jimmy, se frena ahora mismo encarando la marca de dos en el centro del campo. Alcanza a puntear, linda pared con Jimmy. La pide por derecha por acá el buen Charlie. La bola al frente, cortaba la saga. Allá va, suelo para Elliot, suelo para Charlie. Sin falta, dice el juez central. Pelota por derecha para Covarrubias, que mete el servicio al frente. Ya Jimmy conectando con el compañero. Fila hacia el centro, de zurda la bola para Joshua López. Al arco, Joshua por encima del arco. Se ha ido ese balón muy lejos y tendremos saque de meta ya para la escuadra de el Chacarita. Pelota por derecha. Servicio que continuaba por allá acá Olalde. Bola de frente buscando a Elliot. Le puntearon la bola a Elliot. Servicio por derecha para Ivo, que encara la marca. Ivo en corto con Jimmy. Choque fuerte ahí entre Jimmy y Elliot. El rebote le pertenece a la escuadra de Chacarita en defensa. Intensa presión de un par de jugadores. Piden foul, no hay nada. Ya sale jugando nuevamente Chacarita. Bien, intentaba Elliot, corta Covarrubias cuando ya la pedía al frente el Loco Coria. El balón se escapa y tendremos por la banda izquierda la ejecución del saque lateral. Vendrá a ejecutar ahora mismo Francisco García del Chacarita. Movía al frente buscando con Elliot, será saque de banda para la escuadra del Atlético Mineiro. Hay lateral, servicio para Joshua López, que pisa y que conecta al frente. Recupera bien Francisco y reparte al centro del campo con el lateral de Arturo, que rompe. Arturo que buscaba conectar al frente y pierde. Y ahora avanza, filo por derecha, al arco para el segundo. No gira bien, para el segundo, segundo para los Jimmy.
magnífica y bárbara cobertura la que ha hecho ahora mismo en defensa Arturo Olalde para evitar el cantado gol de Mineiro, evitar el gol de Jimmy Covarrubias, que aquí ejecuta el córner, toque en corto de espaldas a portera, recibe ya la bola, servicio de frente que se escapa de campo y tendremos saque de esquina, dice el juez central muy de cerca la jugada. Hay córner por la punta de la izquierda para el conjunto de Chacarita. Viaja la bola, el tiro centro, Joshua no puede quedarse con la bola del sur del impacto, que se va del campo y tendremos entonces saque de meta. Ya la va moviendo la escuadra de Chacarita, llegaba Loco Coria, no puede Loco Coria girar ahí sobre su eje, cortó muy bien Miki la pelota. Acá está Jimmy, Miki una vez más, balón por derecha con Joshua López, que hace rostro y que mete el servicio a frente, corta, anticipa bien la saga, ya la recupera la escuadra de Chacarita, pedían por falta, el juez central dice que no, y la maneja en el fondo de guardameta, allá pedían infracción sobre Irwin Fernández, servicio a frente, arriba el balón, cortaba ya la saga, la bola que va al frente, y la maneja en el saque de meta, la escuadra de Chacarita, la pone en circulación, repartiendo por la banda izquierda entonces. Allá avanza bien Chacarita, Elliot que no puede, le anticipa muy bien Chardy, saque lateral. Lateral por la izquierda, el Loco Coria va arriba, puntea la bola buscando por la izquierda Olalde, sigue Arturo, bien le puntearon la pelota y tendremos por la izquierda la ejecución de el córner para la escuadra de Chacarita. Habrá tiro de esquina para Chacarita que quiere el empate, el toque en corto, Elliot que juega la pelota, lo buscaba ahí sorprender al guardameta Borre, quien respondió de manera correcta y adecuada. Joshua con la bola para Jimmy Covarrubias. Chica Jimmy, al frente, balón filtrado, buena bola, mal control. Buena bola de Jimmy, pero ahí se equivoca Ivo cuando quiere recibir el esférico. Hay saque de meta para la escuadra de Chacarita. Y la apertura por derecha, casi recuperaba el esférico por allá Jimmy. Otra vez en sector defensivo, la revienta el guardameta al frente, buscaban a Elliot, cortaba la saga, piden por favor, el juez central dice que no. Joshua al arco, López por encima, remate, hay saque de meta para la escuadra de Chacarita, pero sigue insistiendo Mineiro que quiere clavar ya el segundo para su causa. Barón al frente, punteaba con lo mínimo, giraba Elliot, piden foul, ahora sí es infracción, está indicando eso el juez central que hay un desplazamiento sobre la espalda de Elliot, pelota parada para el conjunto de Chacarita aquí en el centro de campo. La pide y la va a mover, me parece, el Loco Coria. Allí apenas delante del medio sector de la cancha vendrá a patear el Loco Coria. Ahí se armaban los manotazos entre el Loco, Joshua y compañía. Pero todo bien. Perdió distancia en la barrera ahora mismo el Loco y va a continuar el partido. 1-0, lindo juego, el clásico del estadio RG La Presa. Lo está ganando Atlético Mineiro, 1-0 derrotando de momento a Chacarita. Acá delante de medio campo va a mover la escuadra el Loco Coria. Cerca estaba Francisco. También por derecha estaba apareciendo Irwin Fernández. Será el Loco quien patea el arco entonces. De pierna izquierda. Son dos en la barrera. Pitará el juez central y allá va a mover la bola la escuadra de el Mineiro con de Chacarita con el Loco de Zurda. El remate que se va muy desviado. Habrá saque desde la meta ya para la escuadra de el Atlético Mineiro. Balón por el centro de la cancha. Ivo que no puede. ¡Gana el Loco! ¡Coria de derecho! ¡Gol! ¡De Chacarita! Ha caído el empate, damas y caballeros. No ha igualado Chacarita. El error por parte de Ivo en el centro del campo cuando quiere girarlo, anticipa el Loco Coria y le quedó a la menos sabia que la derecha, pero igual definió muy bien, cara interna, más colocación que potencia, lo dejó plantado por allá al guardameta Borri. 1-1, empató Chacarita. Hay juego en el clásico del estadio RG La Presa. Empate entre Mineiro y Chacarita. Arriba la bola, cortaba ya la saga, el balón en elevación de cabeza, recentro a segundo polo, alcanza a manotear con lo mínimo el guardameta para mandar la bola hacia lateral por derecha. Allá vendrá a mover la pelota otra vez el conjunto de Mineiro con Joshua López que pisa y que mete el servicio al frente del campo. Ivo, sigue Ivo, al arco Joshua, no, sigue López, la pisa en cara, sigue Joshua, pide un foul, allí infracción, será balón parado para la escuadra de el Atlético Mineiro. Entonces allí en el tres cuartos de cancha veremos que viene a poner la pelota en circulación. Con pasión se juega y se vive ahora mismo el clásico aquí en el estadio RG La Presa.
Veremos quién viene a patear al arco. Joshua López frente a la bola. También estaba Ivo. Me parece que será Joshua. En la barrera se van a colocar un par de jugadores. Elliot, uno de ellos. El Loco, otro. Son tres a la barrera. Sirve el juez central y llega el remate de Joshua. Arquero en el fondo. Con potencia de tapa el arquero. Y ahora viene Elliot, que pisa el esférico y sigue Elliot, alza la cara, sigue Elliot, quiso meter el caño ante la presión que estaba haciendo por allá Filo. Ahí saque de banda por la izquierda para la escuadra de Chacarita. Lateral, acá la pedía en corto Elliot, balón que no puede contener el Loco, le llega Arturo Olalde, Olalde con la bola. Entre dos, infracción por parte de Charlie, pelota parada para la escuadra de Chacarita. A mover por la izquierda vendrá Elliot. Se desentiende un poco de la bola Charlie. Pedía por tarjeta el buen Alexis Gómez, el peluche. Sin embargo, el juez central dice que no. Que pelota parada y nada más. Con la infracción más que suficiente. Más menos 10 de juego. Empate a uno en la cancha del estadio RG La Presa. Silva, el juez central, con dos de la barrera. Llega Elliot por encima. Muy por encima el remate de Condorito. Ahí saque desde la meta ya para la escuadra de Chacarita. Obrera en el fondo y guardameta, Borre que mete el servicio frente arriba, la pelota al rincón del campo, buscaba un compañero segundo, ¡polo! ¡Llegó! ¡Al polo! Era el recentro desde la banda izquierda y la bola que casi va al fondo del arco, estuvo a nada de caer el segundo ya para la escuadra de Mineiro, mucha fortuna ahora mismo para Chacarita, allí en fracción, otra más sobre Condorito al que lo están maltratando, ¿eh? Allá a Elliot, bueno, de los más talentosos que tiene Chacarita, ahí lo está pasando mal en la cancha. El abrazo a la gente que nos ve, agradeciendo infinitamente el favor de su atención, recordando que también ahora mismo estamos desde la Liga de Fútbol 5 Raimundo Valencia, en la sección 7 San Juan de Aragón, con la mejor Liga de Fútbol 5 de la ciudad y del país. Balón para Elliot, está el segundo, ¡Elliot! En el fondo Borre, atajó el arquero Borre, le quedaba la bola a Elliot que no puede, cuando intentaba gambetear la Borre se olvidó el balón y patinó, termina por perderse una clara el conjunto de Chacarita, estaba el segundo gol cantado para este conjunto de Chacarita, balón buscando a Loco Coria, potente allá el choque entre Miki y después también Charlie, saque desde la esquina por la punta izquierda para la escuadra de Chacarita. Lunes de excelencia en Aragón, pues si usted lo quiere sintonizar, por supuesto, ganó Diamante, si no me equivoco, al Atlético Pirata 5-1. Llegó el disparo que se va por encima y saque de meta ya para la escuadra de el Atlético Mineiro. Vendrá de Borra a mover. Mete el pelotazo largo, Borra arriba con el pecho, intentaba bajar la bola por allá. Me parecía que era Fede, que va a pelear con todo, sigue Fede. Hay infracción, dice el juez central, será balón parado para la escuadra de el Chacarita, dice el juez central. Si no me equivoco, ya la cuarta falta del partido por parte de Mineiro en la primera parte del partido. Mueve la bola ya Chacarita en circulación, servicio al frente buscando a Loco Coria. La baja, el Loco no puede ante la marca intensa de Miki. Arriba el esférico, el control de balón buenísimo. Después quisieron meter el caño sobre la marca intensa. Ya la recupera bien la escuadra de Chacarita. Ojo al error, le queda a Covarrubias. Jimmy al arco, contiene en el fondo de guardameta. Que la pone ya en circulación. Servicio al frente, bien la pone al césped. El Loco de taco al frente, corta, viene Charlie. Queda la bola para que maneje el esférico nuevamente Joshua López. Será la bola por la banda de la izquierda. Y el toque nuevamente por sector izquierdo del campo para que la tenga en sector defensivo nuevamente por acá el guardameta Borre. Adelante la pelota, cortaba ya la saga, le queda Arturo Olalde que gira. Olalde al arco, probó. ¡Olalde! A nada estuvo Arturo de ponerla, sigue ahí pegadita al palo. Estuvo cerca del segundo gol, escuadra de Chacarita. Ahí saque de meta para Mineiro. Pero bueno, el partido está coqueto, está entretenido, está movido, está parejo sobre todo. Muy parejo y muy reñido el clásico del estadio de RG La Presa. Llegaba con todo allá, la maneja Calu. Pisa el esférico y quiere girar sobre su eje Calu. Reparte por derecha para Miki, que fue a trabar antes de esta jugada muy fuerte allá. Pierde Miki, pelea y ganaba Eder. Balón al frente de Olalde para el Loco Coria. Otra vez la bola con Olalde, pierde la pelota Arturo. Cuerpo a cuerpo choca y comete falta el Loco Coria, dice el juez central. Será balón parado para la escuadra de el Atlético Mineiro, allí detrás de medio campo. Pica la bola López, buen balón de zurda, remata portería, se va desviado. Lo intentó primer posta ya de zurda y su impacto se fue por un costado del arco. Ahí saque de meta,
Ve la bola entonces ya la escuadra de Chacarita buscando otra vez y como de costumbre el Loco Coria que gana de todas, todas. Aunque después se equivoca en la entrega, no se la creyó el compañero por allá. Ya había ganado y muy bien el Loco Coria, no se la cree el compañero que cerraba era Samuel Martínez. La recupera López y ya después perdió la pelota, otra vez el Loco Coria que puntea, buena bola, está el segundo, buena bola, está el segundo, no, se equivocó, se largó, pero va, puntea, pisa y pierde, ya después comete infracción, dejada la camiseta ya a Charlie y es balón para Mineiro, que cobra rápido, se viene Joshua López, buen regreso y sin falta por parte de Eder, de cabeza cortaba la saga, con todo puntea y gana nuevamente allá el zaguero y alcanza a rescatar el esférico, no, termina por irse desde el campo ese balón acá al casaca 7, Eder Ramírez. Será balón para la escuadra de Mineiro. Adelante por derecha. Viaja el esférico de espaldas. Jim intenta corto Olalde. Buena bola para el recién ingresado que por derecha avanzaba. Va, choca, compite y gana Rincón. Ojo, pica Olalde en el área. Balón que viaja al área. Hay un desvío y se la queda en el fondo Borre. Pelota por la izquierda. Viene Calu. Está el segundo. Llega Calu. Ahora el copate. ¡Calu! Casi la pone al ángulo de Calu. Que la hizo bien individual, amagó al centro, probaba cada interna, segundo palo y estuvo a nada de conseguir el segundo gol para la escuadra de Mineiro. Se escapó la bola por acá y saque desde la banda por la izquierda, será para el conjunto de Chacarita. Perdón, de Mineiro. Se mueve Joshua López. Alcanza a recuperar bien la saga de Chacarita, toca al medio Arturo, balón por la izquierda para Eder, al arco Ramírez, patea, piden falta, es infracción de Miki. Balón parado para el conjunto de Chacarita, es la quinta falta si no me equivoco. Cinco faltas ya por parte de Atlético Mineiro. Será balón parado para Chacarita, que está cerca de conseguir, por cierto, el shootout. La pide el Loco Coria, que acaba de irse a la banca. Estuvo ahí cosa de 30 segundos y ya está otra vez en el campo. Y va a patear el arco el Loco Coria. También frente a la bola está por allí plantado Samuel Martínez. Veremos si viene Sam, veremos si viene el Loco Coria. A la barrera tres jugadores. Será el segundo para Chacarita. Ya veremos. Al arco llegó Sam. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chacarita! Ha caído el segundo gol del partido para Chacarita. Ojo con esta que puede caer el tercero. Falta, dice el juez central. Falta de Jimmy Covarrubias y es la sexta. Auschwitz se viene a cobrar. Elliot. En el tiro libre se abre la barrera del conjunto de Mineiro. Pasa la bola por ahí y me parece que el gol es Arturo Olalde, que ahí pegado al poste llegó sobre la hora para empujar la pelotita. Y me parece que ese es el segundo gol de partido cortesía de Arturo Olalde. Vendrá a patear al arco desde el shootout. Se prepara para patear a portería. Elliot sobre el final del primer tiempo quiere el tercero. Borre a buscar tapar el shoot. Por supuesto conocidos este par de jugadores de las Asturias. Veremos cómo le va a Elliot ahora de cara al arco. Cómo le han pegado a Elliot en este partido. Veremos si se desquita con un golecito desde el shootout. Ese clásico de la presa, pite el juez, se viene Elliot. ¡Gol! ¡De Chacarita! La anotación por parte de Elliot para poner el partido 3-1 y en ventaja está ya por 2 de diferencia la escuadra de Chacarita. El gol de Elliot desde el shootout. Lo liquidó ahí el Borre, buena bola, ataco Jimmy, ¡gol! ¡Gol! ¡De Mineiro! Inmediata respuesta de la escuadra de Atlético Mineiro. La anotación de Jimmy Covarrubias con potente remate cruzado, bien colocado para poner el dedo 3-2. Qué pase que acaba de poner ahora mismo Charlie, también buenísima, de taco ahí de frente, llegó con toda la ventaja Jimmy, que acá remata de cabeza y a segundo post estuvo a punto de empatar el partido antes de irnos al descanso. Hay un juegazo en la cancha mítica, la cátedra de fútbol de CDRG La Presa, un juegazo como de costumbre. Llega Elliot que toma la bola, gira, pisa la bola y encara a Charlie, amagó al arco, sigue Charlie, pisa la bola y sigue Elliot, 2-3. No pudieron, se alcanzaron a puntear de la bola por allá y después le cometen falta a... Dicen que es falta de Elliot, por acá dice el juez central. Cobran rápido Joshua, Jimmy.
falta sobre Covarrubias. Me parece bien, cobró rápido. Llega Joshua, pateaba al arco, desviado el balón, se escapó de la cancha y tendremos saque lateral por derecha. Mueve la bola ahora mismo Charlie, arriba el esférico, se lo queda sin lío, ya alcancé a ver una vez más. La pone en circulación y reparte por derecha la pelota. Servicio a frente, buscaban con Elliot la bola que se escapa del campo y tendremos saque desde la meta. Será el balón para el conjunto Atlético Mineiro. Allá la movía bien otra vez el Borre por la banda izquierda. Conectaban a frente de espaldas Joshua López, era Calu. La revienta ya la saga, el esférico se lo queda sin bien en fondo. Chespi, que entra al campo por cierto, Chespi Oviedo. Joshua pisa, gira, encara a Holanda y también a Loco Coria. Balón por derecha para Charlie. Alza la cara, Charlie se equivoca en la entrega, cortaba Olalde, bravo tapón que gana Joshua, jodía Joshua, sigue Joshua, Joshua buena la bola, al arco el disparo de Jimmy, en el fondo manotea el guardameta, evitando el empate para Mineiro, sigue Jimmy, cambio de juego, buena bola, aparece solo por derecha el compañero, llega el recentro, no, el amague de zurda, la bola para López, Joshua punterazo de zurda, Joshua no patea, al rincón para Jimmy, larga pelota para Covarrubias, se escapó del campo. Recta final del primer tiempo, últimos instantes del juego en la primera mitad. Gana Chacarita por 3-2. Buenísimo el juego en la cancha de la presa. Sigue Elliot con la bola por la punta izquierda. Allá en cara Joshua. Cambio de juego, buena bola. Abre el Alde en dos tiempos. Al arco Arturo Borre. Atajado el guardameta Borre en el fondo. Evitando el gol de Chacarita. Era el cuarto gol. Era el doblete para Arturo Galde. Viene el toque atrás equivocado. Jimmy intenta puntear la bola a la saga. Ya la va a manejar en el fondo. ¿Llega o no? Sí alcanzó a llegar por el esférico con lo mínimo. En el fondo de guardameta que no se mete en Dios y revienta la pelota. Nos la mandó por acá el palquito, por cierto. Nos la mandó acá el palco. No pasó nada. Joshua al arco, no. El disparo desviado. La maneja Charlie. Era Olalde. Apretaba Jimmy. Sin falta, dice el juez central, en el fondo de guardameta. ¡Ay, el arquero con complicaciones! Sigue el arquero, ya la revienta de ahí la saga de Chacarita. Arriba el balón, van dos. ¡Ay, Elliot! Le falló el control a Elliot y ahora viene Chespi. Recupera la saga ya de Chacarita, la bola por la izquierda. ¡Qué bien recuperó la pelota! Ahora el arco, es el cuarto, el arco, segundo palo. ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Coreano! Era un golazo el de Loco Coria, damas y caballeros. Primero, qué balón le habían puesto allá por la derecha, un grandísimo esférico que le pone el compañero casaca número 16, que juega muy bien, por cierto, Eduardo Puente, le pone pelota de gol, el Loco que amaga, ahí una linda gambeta, un enganche centro para liquidarlo, Chespi Oviedo buscaba defender a primer poste, era un grosso y le salía, terminó por pasarse. Llega el disparo de Jimmy que se va desviando por el guardameta y saque de esquina. Caray, lo de Loco, era un golazo el de Coria. No cayó al final del día el gol. Hay córner, viaja la bola, la maneja por acá Chespiro. Oviedo por derecha, la pelota. Quieren meter el centro, no, el amague. Sigue Jimmy, conectan con Joshua López de taco. Buena bola, a ver si patea el arco de zurda. Por encima se va el balón. Hay saque de meta para el conjunto de Chacarita. Buen juego en la cancha del estadio RG La Presa. 3-2 le está ganando de momento Chacarita el Atlético Mineiro. Largo balón, lo ponen en circulación de cabeza, corta muy bien Charlie. Bien Jimmy, gira Jimmy, ¡qué buena bola! ¡A media vuelta, Calu! Se acabó el primer tiempo, iremos a una pausa y estaremos de vuelta con ustedes. Está ganando la escuadra de Chacarita 3-2. Vamos a una pausa muy pequeñita y estamos de vuelta con ustedes aquí con el clásico del Estadio RG La Presa. Gana Chacarita, ya volvemos. We'll be right back.
Estamos de regreso, damas y caballeros, para continuar con este partido. Juegazo en el estadio RG La Presa. Le está ganando Chacarita Fútbol Club 3-2 a la escuadra del Atlético Mineiro en este clásico del estadio RG La Presa. Y bueno, estamos ya de regreso y listos para comenzar con la parte complementaria del partido. Quita dominio ahora mismo el juez central y de lleno ya con el segundo tiempo lo mueve la escuadra de Chacarita. Acá en sector defensivo, servicio al frente con Eder, que pierde contra López. Joshua, que arranca a puntear la bola, bien alcanzó a regresar Eder y la maneja en el fondo de guardameta, que la va a poner en circulación al frente, buscando conectar con el compañero de taco. El paso, el pase que metía por acá este casaca número 19, Alejandro Reyes, terminó por ser impreciso. Acá la bola que se escapa de la cancha y tendremos lateral para el conjunto Atlético Mineiro. 3-2 el juego. Arrancó el partido con el gol de Joshua López, 1-0 ventaja para Mineiro. Empató el duelo después, pocos minutos después. De hecho, ojo que llega Eder, tapa Borre. Gran jugada de Eder Ramírez y en el fondo aparece guardameta Borre, mandando la bola al córner. No, es de banda, dice el juez central. Es lateral. Y fue para Chacarita. Les decía, empató el partido el Loco Coria de derecha. Poco común, pero de derecha pateó al arco y la metió. Lo empató Olalde. ¡Uy! Acá no llegó Eder cuando parecía que estaba el tercero, perdón, el cuarto para Chacarita. El tercero lo hizo desde shootout de Elliot y descontó de inmediato Jimmy Covarrubias el 3-2 al final del día que tenemos aquí en la cancha del estadio RG La Presa. Balón que se escapa y tendremos saque desde la banda por la izquierda para la escuadra de Chacarita. Lateral, conectaban en corto de evolución, bien complicada ya cuando quería regresarle la pelota al compañero, ahí termina por equivocarse Alejandro, cuando quería regresarle la bola me parecía a la distancia que era Fernando González. Que balón se escapa y tendremos saque desde la banda por derecha para la escuadra de Mineiro. Mueve el Chespi Oviedo, querían en el frente con Joshua López, cortó muy bien la saga, otra vez el lateral, Chespi a mover la pelota, de espalda Joshua al suelo, piden penal, ¡penal! Penalti, dice el juez central, ha marcado penal, ha dicho que ha cometido la falta este casaca 14, Irwin Fernández cometió la infracción dentro del área, hay penal y va a patear a portería Joshua López con la posibilidad de empatar el duelo en la tanda de los penaltis, mejor dicho en el penalti. Vendrá a patear al arco Joshua y la posibilidad inmejorable de empatar el duelo. Allá se acerca el guardameta, algo le dice para intentar inquietarlo ahí el cancelero Diego Montes de Oca. Pitar el juez central, va a patear ahora mismo Diego Silva, el árbitro, llega Joshua, ¡tajó Diego! Atajó Diego Montes de Oca, damas y caballeros, en el fondo, desde la banca Elliot le gritó que iba a la derecha. Desde la banca, Elliot le dijo 2-3 veces, va a su derecha, va a la derecha de Joshua, ahí se, es más, se adelantó un pasito y ya estaba parado en esa zona el guardameta Diego, que ataja el penalti y mantiene en ventaja Chacarita. Sigue con la bola Chacarita atacando, que quiere el cuarto gol. Buena maga al centro, adiós a uno más y después el cambio de juego, buena apertura para Olalde, Arturo con la bola en cara y vaya, Olalde que toma la pelota y pisa, Caño, buena bola, Eder, el quinto, Eder, el cuarto, Eder, gira Eder, al arco, Olalde, tapó la saga, creo que no hay mano, reclaman mano, creo que no, lo van a amonestar a Olalde por la reclamación. Amonestó a Arturo Olalde por los reclamos, a mí me parece que no era mano y si había mano, creo que no había oportunidad de los reclamos. De taco el servicio a frente, cortaba ya la saga. Está buenísimo el clásico de La Presa, ¿eh? Arriba el balón de Borre. El gritería aquí en la banca, lástima que usted no lo escucha, pero los gritos, cada que cae un gol, cómo lo cantan y todo. Parte del show, por supuesto, le pone saborcito a esto, está rico, rico. Arriba el esférico, buscaban bien, la pone al césped y de espaldas a portería. Ahora ya se pone de frente, encara al Chespiro, toque en corto, a ver el remate al rincón. ¡Eder! ¡Ay! Intentaba devolver la bola, termina por ser muy largo el servicio. Y ¡ay! La rescató muy bien, ojo con este, es el cuarto, al arco del cuello, tiro, ¡centro! Corta Elliot Zurda, ¿por qué gira al revés Elliot? Bueno, ya, se puso de frente, pisó, amagó dos veces, después rebotó la bola, consigue saque desde la banda. Van por ocasiones en las que Elliot gira a su propia portería, digamos, algo extraño. Obviamente hay que buscar estar de frente al arco. ¡Penal! Hay penal, damas y caballeros, hay penalti. Oportunidad para el cuarto gol para Chacarita. De espaldas a portería, ya buscaba recibir la bola Alejandro Reyes. Lo desplazaron por la espalda.
me parece bien marcado el penal y puede caer el cuarto. Ya atajó Diego Montes de Oca, Joshua López. Veremos cómo viene ahora el cobro. Se prepara para patear la portería y casaca número 100, Enrique Granados, que creo que no ha jugado, pero entró para el penal. Y a ver qué tal le va a Borre defendiendo este tiro. Pita el juez central. Llega Enrique al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Chacarita! ¡Ojo al disparo! ¡Golazo! ¡Vaya gol de Mineiro! ¡Vaya gol de Joshua López! Desde el medio campo la manda a guardar al ángulo. Un golazo sensacional el que acaba de hacer ahora mismo Joshua. 4-3. El gol de Mineiro no le dio ni oportunidad para festejar el gol al conjunto de Chacarita. Y ya estamos 4-3. Acá increíble. En el saque del medio, con dos toques, reanuda del medio un jugador de Chacarita. Por supuesto, tiro libre indirecto. Y será la bola ahora del tiro libre indirecto. Será para el conjunto de Mineiro, claro que sí. Qué gol de Joshua, ¿eh? Que acá lo va a intentar igual. Pita el juez central. Llega la bola de Joshua por derecha. Servicio a frente, el disparo directo. ¡Gol! ¡De Mineiro! Vaya clásico el que tenemos en el estadio RG La Presa, damas y caballeros. 4-4 este partido. Goles al por mayor. Emociones muchísimas. Pasión y drama en la cancha. Anticipaba Joshua y casi se quedaba con la bola. 4-4 en cosa de un minuto. Perdió ventaja de 2 goles la escuadra de Mineiro. Perdóneme, de Chacarita. Era quien ganaba 4-2 Chacarita. Los contó Joshua López y después me parece que fue, no sé si fue Ivo quien mandó a guardar ese balón, la verdad me quedó un poquito lejos, creo que fue Ivo quien mandó el 4-4 en el empate. Llega el toque al medio, Elliot amaga hacia centro y gana, Elliot para el quinto, ¡Elliot! Tapó en el fondo, ¡Borre! Lo había superado en velocidad por allá, Elliot al Chespi. Y estuvo cerca de clavar el quinto. Balón por derecha, el toque en corto, devolución del loco Coria. La bola por derecha, balón rebotado, el saque de banda será para Mineiro, dice el juez central. Después de 7 minutos y medio, 4-4 ese partido. Avanza Joshua, corta ya la saga que daba el rebote. Bola de medio del campo, rompe y avanza ahora mismo Chacarita. De suelo el disparo de Jano. Apenas desviado del arco. Era un buen remate este, pero hubo desvío, dice el juez central. No sé si fue Borre. Hay córner por la punta derecha. Va a viajar la bola al tiro centro, el disparo que se va de desviar y tendremos saque de banda por derecha para la escuadra de Mineiro. Lateral, intentaba Elliot cuerpo a cuerpo, el toque en el fondo ya lo va manejando otra vez la escuadra de Mineiro, perdón, de Chacarita, llega el remate de zurda, desvía y manotea, viene en el fondo Borre, hay córner para Chacarita. Por la punta derecha vendrá la ejecución del tiro de esquina. Llega el toque atrás, devolución de primera intención, a ver de zurda el tiro centro, no, otra vez el toque en cortito. A ver si remata el arco, la pide, lo coge en el área. Quiere girar contra la marca intensa, le puntean la bola, no, hay saque de banda para Mineiro. Arriba la pelota en velocidad, allá la buscaba Miguel, corta bien la saga. Vamos a ver cómo viene la recepción acá, que intentaba meter. Me parecía que era este jugador, Eduardo, sí, Eduardo Puente, de buena participación en el partido, por cierto. Hay infracción sobre Loco Coria, dice el club central. Pelota parada para la escuadra del Atlético Mineiro. Casi 9 de partido, está empatado el juego a 4 goles en la cancha del estadio RG La Presa. Tenemos un juegazo. Vendrá a patear a portería el Loco Coria. Y ya veremos cómo la empalma el Loco. También está frente a la bola este casaca número 3, Samuel Martínez. Pita el juez central, será el Loco Coria de pierna izquierda. No bajó la pelota. No logra patear de manera correcta el Loco Coria ese balón. No ha bajado bien la pelota, ¿eh? Ya van 12 tiros libres que intenta. No la ha pegado bien, no anda tan fino esta noche Loco Coria. Que ha tenido noches de gloria, pero en verdad aquí en la cancha del estadio RG La Presa, ¿eh? Hay lateral.
Arriba el esférico, Joshua que gira, pisa y conecta por la banda izquierda. Buen balón, a ver al tiro centro. Ojo con esta, la pide Ivo en corto para hacia el rincón de campo. Intentó encontrar línea de fondo. Ahí saque de esquina al final del día. Viaja la bola al tiro centro. Joshua intenta y pierde, quedaba rebote. No puede quedarse con la bola ningún jugador de Chacarita. Sigue atacando Mineiro. Tiro centro, el disparo, primer palo. Contiene ya y avanza. Viene Eduardo, se equivoca, le entrega el loco. Anticipa el Chespi Oviedo y avanza Chespi. Picaba la pelota, corta bien por allá Francisco a frente, buscaban a conectar con otra vez Eduardo Puente. El balón se va del campo, se avisa a frente, loco cubre después de esa portería, sigue loco, aguante el loco, balón rebotado y tendremos saque desde la banda. ¿O es infracción? ¿Qué dice el juez central? Me parece que es falta. Sí, tiro libre para el conjunto de Chacarita. Balón parado para Chacarita, ya por la izquierda vendrá la ejecución del tiro libre. Vendrá a patear a portería, se prepara para ir al arco, me parece será Elliot quien venga a patear al arco. Son dos jugadores en la barrera. Silva el juez central y llega Elliot, cara interna, a la barrera. Había una mano, sí había una mano, pero me parece que no puede ser deliberada, no puede ser marcada de ese modo, con una mano. Ahí saque de banda arriba, el balón de cabeza cortaba muy bien. Joshua mejor se prolongaba. Ojo al rebote, le queda loco la espalda. Loco pisa, sigue loco. Buena bola por derecha. A ver al arco, disparo. Pega la portería al primer palo. Se la queda sin lío ya por acá el guardameta Borre. Que mete el servicio a frente. Olalde corta con el pecho. Puntea y ganaba por allá Cristian. En el fondo se va a quedar con la bola la saga de Chacarita. Avanza Elliot. Allá viene Condorito, Encara Condorito. Balón por derecha, ojo al tiro centro, otra vez Condorito, libre loco Coria, cambio de juego al rincón, el disparo, vaya remate el de Puente, se va por encima y tendremos saque de meta para la escuadra del Atlético Mineiro. La ponen ya en circulación y mueven por derecha la pelota, allá avanza nuevamente la escuadra de Mineiro, arriba la pelota de balón que pica, lo maneja en el fondo otra vez el guardameta de Diego Montes, loca que reparte por derecha. Al frente el balón, el loco de una, qué buena bola, arriba el arquero que sale en falso, el disparo de zurda, dale Puente, tapa la saga, quedó de rebote, le queda loco Coria, loco al tiro centro, pate Jimmy, era Elliot, revienta la saga, piden por falta, el juez central dice que no, el saque desde la banda por derecha para el conjunto de Chacarita, creo que llega tarde Elliot y ahí sí patea a Joshua, me parece. Bueno, fue Joshua quien alcanzó a puntear la bola para evitar el remate de Elliot y creo que sí después patea a Elliot. El juez no la vio. Infracción será pelota para el conjunto de Mineiro, dice el juez central. A mover vendrá Joshua López aquí apenas detrás de medio campo. 4-4 este partido. Son 12 minutos y medio de juego ya en la cancha del estadio RG La Presa. Hay pelota parada para la escuadra de el Atlético Mineiro. En la barrera solamente se está colocando ahora mismo el loco Coria. Silva el juez central y llega Joshua. El disparo de López desviado. Ahí saque desde la meta. Será la bola para el conjunto de Chacarita. Ahora vendrá Diego Montes de Oca, que atajó un penal. Por cierto, se lo atajó Joshua López. Arriba el esférico con el pecho bien, la ponen a césped. Llega el Calu con la pelota, pisa y sigue el Calu, allí infracción, dice el juez central, pelota parada ya para la escuadra de Chacarita, conectaba en corto, Elliot quería darle la bola, regresarse en cortito para allá con Eduardo, la revienta, la sale, el balón se escapó del campo, tendremos saque de meta, el balón será para el conjunto de Chacarita otra vez. Olalde como opción de pase, balón para Elliot, lo aprieta y le gana Joshua López, al arco de zurdo, ¡gol! ¡Gol de Mineiro! Lo ha remontado Atlético Mineiro. El error de Elliot, anticipa y gana muy bien Joshua López. Le quita la bola a Elliot y después define de zurda allá con Diego Montes de Oca. El marcador está 5-4. Gana Mineiro. Llega Filo y pica Cristian, sigue Filo, pisa la pelota, Filo no encuentra opciones, juega en el fondo para que la maneje ya por acá Charlie. Calza la cara, pisa y juega en el sector defensivo, nada más para que la tenga el Borre. Borre por derecha con Charlie, Charlie otra vez con Borre, a ver Borre. La manda larga arriba, el balón con el pecho, bien la pone a césped de espaldas, piden foul, no hay nada, la maneja nuevamente Chespi Oviedo. Chespi para Joshua López, sigue Joshua, pelota al rincón del campo por la izquierda. Otra vez el toque en corto, Calo en el fondo para que la tenga el zaguero Chespiro.
Y acá la maneja nuevamente el guardameta Borre. Mete el servicio a frente, arriba el balón, ya revienta la saga, el servicio a frente, la vez la va manejando nuevamente Arturo Lalde. Pelota por la izquierda para que la tenga Elliot al arco. Elliot buscaba rematar a primer palo. El balón se fue desviado del arco y tendremos saque de meta para el conjunto de Atlético Mineiro. Pelota de frente, arriba la pone Borre buscando al Calu. Por derecha el Calu, puntea la pelota con el pecho bien, la moda en el césped. Llega el toque en corto por acá, cortaba la saga, anticipa y ganaba bien por allá Charly. Reventaba la saga, Olalde, buena bola, frente, intentaba Elliot. La revienta Borre, el servicio a frente, se escapa del campo y tendremos saque desde la meta. Será para el conjunto de Chacarita. Olalde, pelota por derecha para Loco Coria. Loco que pisa y gira, sigue Loco. Se equivoca, le entrega con Chespi, se equivocó Chespi, ojo con esta. Alcanza a puntear bien la saga de Chacarita, se complicaba mucho en esa zona del campo. El Loco Coria de compañía, balón para Mineiro, saque de banda frente, bien la devolución de una, balón se escapó, por derecha arriba la pelota, Yocho de cabeza, la maneja el esférico otra vez el conjunto de Chacarita, llega el Loco al frente, balón que pasa media vuelta, no llega Olalde, cortó mal el Chespi, hubiera alcanzó ahí a peinar con lo mínimo, casi que asistía por allá Chespi a Arturo Olalde. Puntea y gana Puente, a ver al arco Eduardo, sigue Eduardo, al arco Elliot, patea Elliot en cara de zurda, Elliot, tiro centro, llega la evolución, piden penal, no hay nada. La revienta la saga con el pecho, viene el control de la pelota. Y allá avanza, allí infracción por parte de Francisco, será balón parado para el conjunto de Atlético Mineiro. 5-4 le está pegando Mineiro a Chacarita en el clásico del estadio, Regé la presa. Vendrá a mover la bola por derecha, entonces ya la escuadra de Mineiro, será Joshua López quien ejecute el tiro libre aquí detrás de medio campo. Sirve el juez central, llega Joshua al arco, el disparo que se va desviado y tendremos saque desde la meta para el conjunto de Chacarita. Llega el toque de Puente en el fondo para que la maneje el zaguero que mete el servicio a frente, anticipa muy bien Charlie allá la marca y puntea la bola, ahí saque lateral, llega el toque en corto, viene la devolución, allá va sobre su eje, va sobre su banda, Calo en la marca, quiere meter el centro, al tiro centro, corta ya Chespi Oviedo, arriba balón que conecta con Filo, cortaba la saga y sigue Filo, gana muy bien, regresó Elliot, allá va Condorito, en cara Condorito, adiós a uno, adiós a dos, Condorito que la pica, se la queda en el fondo sin lío, el guardameta Borre que reparte por derecha, y ahora avanza nuevamente Atlético Mineiro. Son 17 y medio de juego. Intenta reventar. Ah, le quedó el balón por acá con mucha fortuna al Chespi Oviedo. Que reparte al centro del campo. Casi ganaba en esa zona. Elliot pide un foul. No hay nada. Dice el juez central ganando. Yo con el pecho la pone al césped. Arriba la pelota. Bien Calu gana. Buena bola al arco. Chespi. Tapa bien en el regreso. Apareció Elliot. El balón se escapa del campo y tendremos saque desde la banda por la derecha. Será para el conjunto de Atlético Mineiro. Lateral. Calu, se escapa la bola, sí claro, en la devolución, impreciso el pase del Calu cuando quería conectar con Chespi Oviedo. Servicio a frente, arriba la bola, gana y corta Charly con la nariz, pero cortó. Después mete servicio a frente, se escapó la bola y tendremos entonces saque desde la meta ya para la escuadra de Chacarita. ¡Vivo, vivo, vivo, Cristian, síguelo! A la bola por la banda izquierda, el amaga al centro y el toque para Olalde. Arturo calza la cara, avanza al arco. ¡Olalde! Tapó Borre con el remate. ¡Borre otra vez! Tapa Borre en dos ocasiones. Primero Olalde y después le quedaba el rebote por allá a Eduardo Puente, quien sacó con el remate en el fondo. Puro reflejo por parte de Borre para evitar el empate de Chacarita. Avanzaba Mineiro y gana Olalde otra vez. Ivo pedían por falta, sí, hay infracción por parte de Ivo, ahí soltó la patada ya sin oportunidad de encontrar balón de por medio, termina por patear a Olalde. Llega la bola de Eduardo, servicio al frente, balón buscando a Eder, a ver Eder al rincón del campo, pateaba Eder muy flojito, remata y saque de meta para el conjunto de Mineiro. Acaba de entrar Eder, pero vieron que el cambio no era por él, me parece. Hubo modificación. Cristian con el esférico. Allá avanza Mineiro. Al arco Joshua López. Muy desviado ese balón. Y saque de meta será. No es de esquina, dice el juez central que hubo un desvío. Saque de esquina. Habrá entonces córner para el conjunto de Mineiro. Tiro de esquina.
Viaja la pelota, corta y la tiene ya el guardameta. Alza la cara y la pone en circulación. El arquero la manda larga. Buscaban al loco Coria, alcanzaba a puntear ya con lo mínimo Eduardo. Ivo con el esférico, pisa y reparte por la derecha. Taponeaba fuerte por allá, avanza y gana bien Olalde, que gira, pisa y allá va, avanza. Sigue Olalde, de taco, buena bola. Lleva la pelota frente, intentaba la escuadra de Chacarita con el remate. ¡Gol! No vale el gol, no va el marcador, el gol, damas y caballeros, porque antes de que entrara la pelota había silbado ya la infracción, así que no va al marcador. Increíblemente, bueno, la vio clara el juez central y ahí le faltó esa virtud que tienen muchos árbitros que son muy buenos, jueces centrales. Que tomar la jugada, puede trascender. Espérate un segundito. Ahí sí, el juez esperaba medio segundo a que la bola pasara. Era el gol y se quitaba de ellos. Pero efectivamente el silbatazo cayó antes de que entrara la pelota, así que bien sancionada la infracción. Pues ya está, anulado el gol, no va al marcador. Pita el juez central, va a patear a portería ahora mismo el loco Coria. En la barrera, cuatro jugadores. Pita el juez central, llegó Coria a la barrera. Otra vez el loco. El disparo no alcanza a puntear muy bien por allá. Ivo, saque desde la banda, será para la escuadra de Chacarita. No le queda mucho tiempo de partido. Recta final del juego, le puntearon la bola. Loco Coria, intensa pelea. Ivo con Real de ganó. Ivo con falta, dice el juez central. Con falta y en la sexta, damas y caballeros. ¿O no? ¿Qué pasa? Está preguntando el juez central, va para allá. Es la sexta falta, señoras y señores. ¡Increíble! Lo de Ivo, damas y caballeros, a nada de que acabara el partido. Ivo comete una falta totalmente innecesaria. Es la sexta y habrá shootout para el conjunto de Chacarita. Prácticamente es la última del juego. Acá lo clava Elliot y se empata el partido. Lo erra y va a ganar Mineiro. Vendrá a patear a portería ahora mismo Elliot. Ya sonó la chicharra, de hecho. Es la última jugada. Es la última jugada del partido. Es Elliot contra Borre. ...5-4 el marcador. Mineiro está ganando. Elliot tendrá en sus botines la posibilidad de empatar el partido y que quede empatado el clásico. Vendrá a patear al arco Elliot, que ya le clavó un shootout esta noche a Borre. En el primer tiempo lo gambeteó allí a Borre, le pisó la pelota hacia la izquierda, salió y ahí empujó la bola el buen Elliot. Veremos si acá lo intenta igual o busca alguna variante. Sirve el juez central, llegó Elliot. ¡Lo erró! Lo erró Elliot, damas y caballeros. Acaba de ganar el clásico del estadio RG La Presa. Lo ha ganado Atlético Mineiro con el shootout errado de Elliot en la última jugada del partido. Mineiro ha ganado 5-4 el clásico. Y de momento y por un ratito será el jefe aquí en el estadio RG La Presa. Me despido de momento, nos saludaremos en un ratito allá en la Liga de Fútbol 5 Raimundo Valencia, en el Lunes de Excelencia. Tendremos par de juegos por allá, así que nos vemos en un ratillo. Cuídese mucho y pase una muy linda noche de lunes. Le mandamos un abrazo grande. Descanse. Nos vemos pronto. Bye.